¿Qué tal? Buenos días a todos. Pasa por aquí para saludar a ustedes. No, mío, nada. Bueno, para los que casi no caen todos. Me. O sea, yo tengo cálculo en los riñones. Aunque eso a mí es feo porque tú no puedes dormir, no puedes descansar, no puedes estar parada, ni sentada, ni nada por el estilo. No puedo creer, o sea, no te vengas. Oh, literalmente que no le deseo ni a mi enemigo que tenga eso. Porque es demasiado. La verdad, a veces no quiero ni siquiera. Ya no puedo más, la verdad. No puedo más con este dolor, demasiado doloroso. Oh. Incluso no puedo ni siquiera ir al baño, o sea, ella hace sus necesidades. Ni siquiera mirarme. Bueno, yo les agradezco. Incluso tengo esa familia. Quisiera no que a uno le duele todo, no que en la espalda, en el estómago. No puedo ni siquiera levantarme, casi, es que me
Mira, que fui ya a vomitar. Yo que venía que pero nada, ya no puedo más. Yo quería agradecer a todas las personas que me han ayudado a aportar un granito, a las personas que han estado ayudándome. Con todos los que he estado aquí conmigo. Ay, Dios mío. Oh, no, Dios. Ay. Ahorita no, mi familia ahorita no se encuentran aquí con mi hermano. Para que ustedes pregunten dónde está mi mami, dónde está mi papá. Ellos no están aquí, están en Manabí. Y no, o sea, como toda la mayoría no me diera pronto por mi papá y mi mamá. Ellos no se encuentran aquí. No podía ni siquiera dormir, te lo juro. Yo tengo cálculo los riñones, o sea, las piedras que no te dejan dormir, eso no quiere. Tengo que tomar a full agua y sufriera. No puedo aguantar esta. Yo quiero recuperarme. Quiero recuperarme todo para estar bien, para estar todo anhelando a la gente, sonriendo. No, o sea, no me siento bien, la verdad. Ay, Dios mío, no, no.
Bueno, yo creo que ya alguien que no lo caché porque se fue a buscar a alguien que por lo menos le cogí el teléfono para que tirara a conversar con ustedes, hablar. Pero no aguanto casi ahora mucho. Ay, no, Dios mío. Bueno, solo que es horrible. Ni siquiera te puedes ir al baño, orinar. O sea, si tú tienes que cuidar. No pasa nada. Todas las personas dije que no fui con la enfermedad y yo nunca he jugado juego con mi con la enfermedad jamás. Ya habrá el tiempo, sobre todo lo que me están haciendo los exámenes para que llenen a usted. Yo creo que llegué años porque la verdad esto oh, Dios mío, claro, yo no puedo más. No puedo más. Alguien que quiera estar, no sé, para estar cumpliendo más. Gracias a toda a la gente que me vino por estar tu mensaje. Sí, gracias que fue, pero cuando yo no lo puedo estar. Ay, mi Dios. Oh, Dios mío. De verdad que todas las personas que me están escribiendo, no puedo hablar con quienes me prohibieron que no hagan el teléfono. Me prohibieron todo, que no es que yendo nada, nada, por ahora. Y después que no me estoy llamando, no le voy a responder porque créeme que a veces no, no es porque no quiero, sino que no tengo ánimo
desempleado. Oh, Dios mío. No estuviera, no estuviera. Pero quería conectarme con para que no la busque. Gracias, gracias a todas las personas. Las personas que me estaba pendiente y la que no, pues. No se preocupe. Sinceramente, tal vez no quiero ni siquiera existir aquí en este. La verdad. No,